Muy buenas a todos, ¿qué pasa chavales? Ya estamos aquí en otra partida de Paladins y hoy os voy a traer una nueva baraja para Víctor, ya que tenemos una nueva... ¿cómo lo diría yo? Un nuevo talento, una nueva legendaria, ¿vale? Que es la de disparar a ráfagas de 3. Todavía no había probado, o sea, no... Personalista. Teníamos barajas y estaba probando ese tipo de... O sea, esa legendaria con las barajas que ya teníamos, ¿vale? He creado ya una baraja para él. A ver qué tal está. Espero que os guste. Y creo que puede ser una buena baraja para este tipo de legendaria, ¿vale? Ya sabéis, lo usáis con la legendaria de ráfagas de 3, que hace más daño. Y ya sabéis, va a ráfagas de 3. Pues nada, eso. Para apuntar y todo eso viene, yo creo que mejor. Porque no se te mueve la mirilla para arriba. El modo estable se llama, ¿vale? Modo estable. Y hemos hecho esta baraja. Depredador. El retroimpacto se reduce. Las eliminaciones de toda velocidad. Y si alcanzas un enemigo, tal, ¿vale? Para subir rápido el arma y un poquito de munición, ¿vale? A ver qué tal está. Yo la voy a usar. Muchos la usáis con aumento de moral a Víctor. Yo sabéis que igual, bueno, me lo puedo poner con aumento de moral, ya que Víctor en general corre. Es un personaje bastante rápido en comparación con el resto de daños, como pueden ser Kyra o Vivian, ¿vale? Que no corren y no tienen manera de huir. Víctor, sin embargo, como corre mucho, pues puedes hacerte un apaño sin necesidad de ponerle agilidad. Aún así, a mí particularmente me gusta. Primera sangre. Murió, está bien. Este es nuestro, vale. No hay problema. Está bien, cure. Vale. Buena partida. Vale, y no hay nadie. Me voy a quedar aquí con Torvald. O mejor, me voy a venir por aquí. ¿Veis? Lo bueno de Víctor es que corre. Y tú cuando viene ahí un tanque a tocarte la moral, te pillas, te piras. ¡Ah! Alex es muy rápido. ¿Veis por qué me gusta agilidad? Por ese tipo de cosas. Yo con una agilidad a ese Lex me habría gustado menos matarlo. Pero bueno, que no me voy a quejar. Hemos capturado. Vamos bien, 3-1. Podemos ponernos agilidad. No la ponemos, ¿vale? ¿Podría ponerme aumento de moral? Sí, pero ya sabéis que yo prefiero... Hay gente que se coge aumento de moral, se lo sube al 3 y cada nada tienes especial. Entonces cuando te vienen a agobiar, tiras especial y punto, ¿vale? Que también es una buena idea. Pero yo qué sé, no me gusta. Hacemos muchísimo daño, eso sí que es verdad. Vale, vale, vale. Vamos a poner. A tu casa te he dicho. Buena, chicos. Matanza. Pasa, lo matamos con la... Bien. Perfecta partida, muy bien. Bueno, pues espero que os esté gustando la baraja. La verdad es que va bastante, bastante bien. ¿Qué os voy a contar? Ahora me voy a poner un poquito de áncora, un poquito de cauterizar. Y ya lo siguiente yo creo que es seguir subiendo agilidad, que a mí siempre me funciona bastante bien. Dicho esto, la baraja hace bastante daño, va bastante bien, creo yo. Y nada, que espero os haya gustado. Aquí tenéis la baraja, también la podéis ver. De todas formas, lo que yo os diría es que la probéis. Una vez la probéis, ya me decís qué os parece, si os gusta, no os gusta y tal.
Este Víctor tampoco es para meterse demasiado a saco porque disparan más despacio. Sí que es verdad que hacen más daño, pero disparan más despacio. Así que ya sabéis, tener cuidado y no la liéis. Dicho esto, a ver. Ah, os iba a decir, si me mandáis vuestras barajas, podemos probar. Ay, mierda, le da mal. Hola, ¿vais a capturar? Torval, quédate aquí. Me piro, porque estamos muy lejos. Igual me matan. Y esto es lo malo, que si no capturamos, alguien tiene que capturar, porque si no capturamos, algo va a ir mal. Luego nos darán de pisto. Aquí están todos concentrados en matar porque se están poniendo finos. Que sí, que está muy bien. Estáis poniendo finos, felicidades. Pero debería ir de capturar un poquito, ¿vale? No estamos estamos jugando en arcade, o sea, no estamos jugando ranked ni nada por el estilo. Y es menos importante, pero vamos. Que lo que viene siendo. ¿Veis? Ahora me he venido yo muy arriba y me han matado por inútil. Pero me pongo más agilidad, que eso lo arreglamos rápido. Vale, 16-2. Está bien, ¿no? Probar la baraja, ya me contaréis. Yo creo que mal no está la partida tampoco. Sí que es cierto que la peña está a su bola, ¿vale? Doble eliminación enemiga. Vale, esta se va fuera. Uy. Ah, te ha matado mi colega, mi compañero. Me he caído. Vale, no pasa nada, nos caemos, recuperamos. Vamos a tirar para arriba. ¡Ahí va! ¡Que me han reventado! Vale, fallo técnico, ¿vale? Esto es que me pensaba, claro, no los veía. Estaba el otro en medio, pero me estaban dando a mí. Vale, fallo técnico. Perdón, 18-3. No está mal. Me he confiado, me he venido muy arriba y le he liado. Estamos un poco lejos. ¿Dónde están? Quedan 30 segundos. Matanza. Vale, lo matamos. Perfecto. Vale, por aquí. Nos quitamos de aquí porque si nos pillan, nos pillan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vale, nos tiramos. Oh, no logramos empujar. Qué pena, pero bien, la partida bien. Bueno, han aguantado 24-3. Yo creo que la baraja está bien. Probarla, ya me contaréis. Pero la verdad es que bien, ¿no? Nos estamos poniendo finos. Está la cosa guay. 24. Oye, ni tan mal. El punto de captura. Esto se me pone. 15 segundos. Se me pone la cosa esta en la cabeza. Cinco, cuatro, tres. Venga, vamos. Ya hemos hecho el tontico. Muy bien, venga, vamos. Hay que matar. Vale, bueno, la baraja. Matanza. Sois muy malos, tío. Nos descuidamos aquí con la Airbnb
y hacéis el capullo todo lo que podéis. ¡Ah! ¡Deja de perseguirme! ¡Qué desgraciado! Me ha perseguido toda la pantalla, ¿lo habéis visto? Bien, bien, eso es lo que se viene llamando focus, compañeros. Vale, no pasa nada, bien. Hemos perdido el objetivo, muy mal. O sea, ¿qué estamos haciendo? A ver. Nos ponemos nosotros con la Ivy. Alboroto en él. Y en los demás palmas. ¡Ah! Lo he matado con la bombita. Bueno, lo ha matado mi compañero, pero... Vale, pero se ha muerto, bien. Con cuidado. Cuidado, estaba Bonkin a mi lado, yo sin verlo. Vale, hemos matado al grande. Al Makoa, ¿vale? Cuidado por detrás. Vale, está lejos. Pero es que si me descuido por delante vienen los otros. ¡Ah! Al final me mató, tío. Puñetero Lex. Vale, 9-39-5. Mal no vamos, pero se está poniendo la partida complicada. Vamos a ponernos más agilidad. Que para Lex y esto nos vendrá bien. Luego le pondré un poquito de áncora, ¿vale? Nos están intentando capturar el punto. Y no tenemos que dejarles. Segundos. A ver, chicos, hay que encargarse de la serie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buena, hay que matar a esta. Ahí, muerta, ¿ves? Bien, eso es lo que yo quería. Vale, bueno, no vamos mal. Tenemos que ganar, o sea, tenemos que capturar ese punto ya. Así que vamos a meterle caña, vamos chicos. Es que no tenemos a nadie que cure. ¿Tú te crees que se puede tener el equipo a nadie que cure? ¿Cómo sois tan garrulos? A ver, almas de cántaro. Que vamos bien, porque mal no vamos. Nosotros estamos haciendo una partidaza. 31-5, no podéis pedir mucho más. Lo que pasa es que si no tenemos un equipo completado, ellos sí, ¿sabes? Ellos tienen dos flancos, un daño que es Bonking, que es uno de los mejores daños que te puedes encontrar. Y dos flancos, uno que vuela para aquí y para allá y el otro es el Lex, que no vuela, pero corre, que se las pela. ¿Lo habéis visto? ¡Qué tonto soy! Pues ahí os lo dejo. Esta es la tontería del día del Akla. Venga, vamos, capturar el puñetero centro. ¡No! Lo he matado, pero me he matado a Lex por detrás. ¡Qué gumias, tío! Puñetero Lex. Sabemos que está todo el rato así por detrás. Mira, lo otro amagado, tío. ¿Se puede ser más sencillo? Vamos a por él, chicos. Hay que pillar al Lex. Y darle pa'l pelo, nos están quitando el punto porque el Lex y la Ivy nos pillan la espalda. ¿Tú te crees que yo puedo tener que estar yendo por el tanque? Encima les curan todo el rato, tío. ¿Qué voy a hacer? Pues pillar, tío. Y nos están quitando el punto otra vez.
personal. Y el Lex todo el rato pillándome por ahí. Que vale. No, no lo he visto. ¡Qué eres malísimo, compañero! Pero ¿cómo? ¿Cómo me haces esto con lo malo que eres? Vale, nos están quitando el esto, pues no paran de curarse. ¿Cómo podemos? Eliminación enemiga. El pobre Drogon está intentando hacer lo que puede, pero tampoco, ¿sabes? Hala, tú, deja ya de curarlos, cojona. Vale. Casa, vamos. A tu puñetera casa, hombre. Ya, qué pesado eres. Sí. Vale, cuesta de darles. Te vas a ir ahí a tocar los cataplines a Rita. Recuperarme bien un poquito. Es que no tenemos a nadie que nos cure. Es que ese es el problema que tenemos, tío. Si nadie nos cura, ¿cómo queréis? Al final me matan, claro, entre los dos. Pues es que no paran. Nadie los cura y están todos amagados, pero no podemos hacer nada. Venga, va, vamos, 39-8. La partida complicándose por momentos, pero bueno, lo que viene siendo probar la baraja, ya habéis visto cómo funciona. Y yo creo que va bastante bien. Así que ahora me diréis, ahora lo bueno es que nos podemos subir subiendo las ventajas y a ver si podemos hacer algo. Quedan 15 segundos. 10, 9, 8, 7, eliminación. 5, 4, 3. Escapan, pero bien, bien. 1. Bien, venga, pero ahora hay que capturar el centro. A mí que estéis aquí apotronados no me vale, ¿sabes? Ah, qué mal, he fallado. Bueno, 44-8, baraja buena para Víctor. Ya la estáis viendo. Yo creo que va bastante bien. Lo único, pues esto, que el Lex nos ha tocado un poquito la moral esta partida. Pero bueno, es inevitable, ¿sabes? No tenemos healer, no tenemos ningún soporte que nos cure. O sea, ¿qué queréis? ¿Sabes? Estamos aquí a tope. Esperemos en 15 segundos. Que la cosa vaya bien. ¿Lo habéis visto? Mira. ¡Ah! ¡Qué tontería más grande! Cinco. Venga, vamos. Cuatro, tres, a ver qué tal sale la cosa, ¿vale, chicos? Ataque en el medio, sí, no, no me digas. Okay. No puedo, tío, ya tengo a Lex y a la Abby conmigo detrás, si es que lo sabía. ¡Ah, qué rabia! Me tengo que ir a otro lado y quedarme en otro lado para verlos mejor. Pero mira, mira cómo nos ganan el centro, tío. O sea, qué rabia. Y ya hemos pillado todos. Lo único que sobrevive un poco es Drogoth. Y pilla ya, el enemigo. Vale. Pero no puedo porque son dos, tío. Y encima les curan, tío. Y encima les curan, tío. Es que no se puede. Bueno, aquí tenéis una derrota para que veáis lo que duele una derrota de estas. Estábamos muy bien, pero en el momento que la healer se pone las pilas y empieza a curarlos a todos, el enemigo está en matanza. La única solución que me queda es llegar allí y que estén todos en el centro y tirarles el especial. Enemigo. Doble.
misión enemiga. Capture the objective. Vamos, hay que capturar el objetivo. Bien, bien, venga, vamos. Capturar, capturar, vamos, vamos, atentos. Atentos que no nos la hagan. Quiero tirar el especial en cuanto pueda. Venga, vamos, vamos. No, Lex, no. ¿Matarlo? No, 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 no. No, 99, 90. No, no lo han quitado, tío. Qué derrota más mala, tío. Oh, qué faena. Nada, hemos pillado, hemos pillado. No da tiempo, no da tiempo. Derrota. Muy buena partida. Hemos hecho lo que hemos podido. La baraja yo considero que es muy buena baraja. Ya me iréis diciendo. Y nada, aquí la tenéis, hemos palmado. Esto es lo que pasa porque nadie se coja un healer en el equipo. Muy bien, tenemos un tanque, tenemos dos flancos, que no me he hecho la mierda. Tenemos un Drogoz, que el Drogoz y lo hace bien porque hace muchísimo daño y hace mucha pupa. Y aquí estábamos Drogoz y yo capturando y haciendo las cosas. Si no, ¿de qué? ¿Vale? O sea, necesitamos que los equipos sean completos. Por lo menos en asedio, ¿vale? Luego cuando juegas en TDM y en matanza da igual, porque vas a matar y punto, ¿vale? Y es el que más mata, no, no. Pero cuando tienes que ir a capturar el objetivo necesitas ahí un soporte que cure al que está en el punto. Si no, pilla. Dicho esto, la baraja buenísima. Espero que os haya gustado. Mejor de mi clase no he sido porque ha sido Drogoz. Pero vamos, el segundo mejor prácticamente, el Tete de toda la partida. Bueno, el Lex se ha puesto finísimo, tío. Pero vamos, ahí lo tenéis. Espero que os haya gustado, la baraja está bastante bien. 104.000 de daño. Casi nada. 12 de racha de 12. Y muy buena partida, lo que pasa es que claro, esto es lo que hay. Un besito para todos, espero que os haya gustado. Y mañana volvemos con más. Chao, chao.